en un encuentro de relevos suicidas lucharán a una caída sin límite de tiempo. En una esquina, la pareja integrada por Atlantis y Villano Tercero. En la esquina opuesta, Shocker y Mister Niebla. El luchador derrotado perderá su máscara sin indulto y sin empate. Referís en turno, Baby Richard y Rafael El Maya. Amigos de Televisa Deportes, aficionados a la lucha libre, en este aniversario 66 de la lucha libre profesional desde 1933, en una lucha de relevos increíbles. Por un lado Atlantis y Villano Tercero, por el otro Shocker y Mister Niebla. A una sola caída, la pareja que pierda se va a enfrentar entre sí a una sola caída también, y eso... Ese es el relevo increíble, exactamente como dice nuestro productor don Raúl Villarreal. Y nos vamos ya con los referees, el guarura del cuadrilátero que es Rafael Maya y Baby Richard, Leo Magallón. Gracias, Pistolero Yáñez, llegamos a la hora de la verdad. Esta es la hora cero, el día de ha llegado. Y en estos relevos increíbles va en juego una máscara entre el cielo y el infierno. Es la denominación de esta gran batalla de relevos increíbles a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Por eso fíjense ustedes que las esquinas son neutrales, no como siempre que hacen los luchadores su esquina ruda y técnica. Esto es neutral. Y recordando que es a una sola caída. 66 aniversario, una tapa caerá dentro de breves instantes. No cometa el error de cambiarle. Y aquí está el Villano Tercero, aplicando todo lo que sabe. Juventud contra experiencia, Jesús. Es correcto lo que dices. Muy correcto, aunque hay que hacer notar que Mister Niebla está pasando por un gran momento. En la batalla conocida como el juicio final fue el triunfador y se queda con el nombre y dueño de este personaje. Aplica muy bien esa palanca. Shocker de inmediato se va contra Atlantis porque está su máscara de por medio. Dice, tú quítate, Mister Niebla, porque a ti ni te conozco. Finalmente mi máscara tiene que permanecer. No es la primera vez que se ven estos problemas o en esta situación Shocker. Antes ya se jugó la máscara con Chaos. Y bueno, pues obviamente Shocker fue el triunfador. Shocker generando el disgusto de este público respetable en la México Catedral. Atlantis en graves aprietos. Vámonos, Shocker. Bien, con ese lazo al cuello. Atlantis queda en malas condiciones. Preparación de castigo. Buen suplex. Y mientras el villano haciendo lo propio con Mister Niebla. Una lucha increíble. Una lucha increíble en verdad, y también recordando el 21 de septiembre del 33 hubo dos luchas de aficionados mexicanos, luchadores. Antonio Rudo le ganó a Jesús Castillo y Flama Rion a Pavia Jesús Zúñiga. Qué recuerdos, pero hoy veremos acción, mañana noticia y con los años historia. Villano Tercero, cuánta historia tiene este hombre con sus hermanos. Wow. Ahora castigando a Atlantis, que ya tiene la máscara rota. Shocker se ha visto bastante bien, como si tuviese mucha experiencia. Claro que la tiene, pero sin soslayar de ninguna manera la de sus contrincantes. Villano Tercero, Atlantis y el mismísimo Mister Niebla, que también ya tiene la máscara hecha trizas, hecha jirones. Dos referees, el Guarura y Baby Richard contra las cuerdas. Qué mal le está pasando a Atlantis, pero está acostumbrado a estas fragorosas batallas. Otro golpe, otro más, y castigando el cuello de Atlantis. Vean cómo se desfallece. Es una batalla que no tiene mañana, es hoy. Nada más. Así es. Y también el Villano Tercero, que es muy fuerte, le ganó una máscara a José Luis Mendieta como Rambo, a una estrella del sur, a Bogart, en fin. Leamos. Así es, Pistolero, vuelta al mundo, la quebradora. Atlantis se crece. Atlantis a la una, Atlantis a las dos. ¡Atlantis! Proyectando entre
segunda y tercera, dio en el blanco el villano tercero. Ahora viene sobre este que es Mr. Niebla. Los veteranos, los hombres de mayor experiencia llevando la batuta. Qué forma de castigar, tomando el cuello, estrellándolo contra la lona. El Maya interviene y el villano continúa su carrera rumbo a la fama, rumbo a la victoria. Ya provocó ahí el enojo del Guarula, pero no solamente eso, sino también que la máscara de Mr. Niebla siga convirtiéndose en un trapo de esos que solamente sirven para la cocina. El villano tercero saluda a los dioses y después se decide a lanzar este lazo al cuello. Prácticamente tiene remediado el asunto. Tiene las riendas de esta batalla. Preparación para castigo. Ahora sí, Mr. Niebla interpone todo lo que sabe. Mr. Niebla y su juventud. Mr. Niebla y todo lo que ha aprendido a lo largo de su corta carrera. Buen lazo al cuello. Y esto genera que se incendie la arena, Jesús Zúñiga. Está ya sangrando, Leo, Mr. Niebla, debido al castigo enorme y muy incisivo de parte del villano tercero. Está despertando, sin embargo, en la lucha libre, sobre todo cuando se trata de apuesta, es muy difícil hacer pronóstico. Qué bonita forma de girar, estupendo, haciendo una rueca de la muerte y después el tope hacia atrás. Uno, dos, solo dos. El villano tercero estaba a punto de perder y por lo tanto enfrentarse con su pareja entre sí contra las máscaras o por las máscaras. Atlantis se va sobre Shocker, que está enojado, muy enojado Atlantis. No se tiene que meter Shocker. Ahí la familia Moreno Juárez está de pie. Toda la gente en esta México Catedral está de verdad convertida en una flama humeante. El villano tercero y su capacitor. Villano tercero, lazo al cuello por parte de Mr. Niebla, que ahora sí lo está conectando. Atlantis logra eludir el primer obstáculo, pero no el segundo. Buen tope que genera el aplauso del respetable. Equivocación por parte del villano, y ahora sí los de menor experiencia están llevando la batuta. Uno, dos, solamente dos, Jesús. Emotivo, y ahora viene Atlantis, es desnucado. Bonita ejecución, ahora el villano se va sobre Mr. Niebla. Mr. Niebla, dos, solamente dos. Todavía falta mucho por ver. Patada de reversa, aprovecha Atlantis y luego lo hace también Mr. Niebla con sentón. Pero Shocker se rehace, se levanta y encima tiene la fuerza, el ánimo para bronquearse con Mr. Niebla, de palabra y de hecho. Conecta Atlantis, mientras que el bravucón de Shocker tiene que salir por fuerza. Ahora es Mr. Niebla, ayudado por Atlantis, castigando a Villano Tercero. Es una lucha de estilo y afloja, de toma y daca. Y ahora la espalda plana para Atlantis. En el caso que él perdiera, uno, dos, tres, están rindiendo a Mr. Niebla. Fíjate que le ayudó el Villano Tercero, esos colmillos largos y retorcidos. Sabe que si él puede llegar a zafarse de este compromiso, sería mejor. Los de mayor experiencia la mostraron. Realmente aplicaron bien lo que han aprendido a lo largo de muchos años. Aquí está Atlantis, buenas patadas. El Villano Tercero con este salto a la Rey Moro. Uno, dos, solamente dos. Según indica el referee, el Maya, Atlantis, y esta misión imposible que tiene Shocker se queja de falta. Los referees no le hacen caso. Uno, dos, no había espalda plana, es lo que decía Baby Richard. Este Shocker puede emplearse a fondo, puede hacer algunos movimientos de lucha olímpica, lo que él sabe hacer, pero esto está... Jesús Zúñiga, candente. Está por definirse todavía, Shocker está en problemas porque son de alguna manera dos contra uno. Si Atlantis ayuda a Villano, viceversa, pues salen beneficiados. Es contra Shocker. Mr. Niebla está rendido, por lo tanto tendrá que enfrentarse por la máscara a este caballero que quede con él. En el caso que Shocker se ha rendido, se equivoca el Villano Tercero. Se equivoca desafortunadamente para Atlantis y para la misma Pantera Rosa. ¡Qué suplex hermoso! Shocker está mostrando que tiene agallas y que es un valiente. El rombo de batalla borboteante. Está hirviente realmente esa superficie del dolor. Shocker se defiende con estas patadas que no son necesariamente de ahogado.
Shocker se levanta, Shocker se yergue, Shocker observa a todo el público reunido en esta México Catedral y predice lo que va a pasar. Shocker y esta deslucadora, 1-2, no apretó lo suficiente. Le faltó un tantito, un poquitito nada más de fuerza al final, Leo, porque fue una estupenda ejecución de esa deslucadora. Shocker continúa en ataque, tackle que sale muy bien, que le da beneficio, que le da ventaja, pero ahora Atlantis, mire usted lo que está haciendo, un bonito punto olímpico aprovechando, pero llegó el villano tercero. ¿Qué está haciendo el villano tercero? Se ayuda Atlantis, sale beneficiado. ¿Qué te pasa? 2-3, querido Javier, esto es increíble. Pues sí, así son los relevos increíbles. Atlantis eliminado, ahora sí, en espera de que pareja va a jugarse las máscaras. Ahí está la repetición, un movimiento de puente olímpico hermoso, pero el villano tercero, que es sentón tan impresionante como aquel rey moro René Copetes Guajardo, y queda eliminado Atlantis. Cualquiera de estos dos se puede ir a la máscara contra máscara. Pues ahí está el veredicto de los árbitros. El villano tercero y Shocker están descontrolados. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? La moneda está en el aire. Mientras tanto, los miles y miles de aficionados reunidos. Vean nada más. Esto es colmillo largo y retorcido. El villano tercero. El villano tercero. El villano tercero, Jesús. Es increíble. Le hizo creer a Shocker que era su amigo, que era su compadre, que era su, pues, su papá a lo mejor. Pero lo cierto es que el villano aprovecha el instante, está en las alturas, se lo dio de espaldas planas, y lo que vimos es que sencillamente la experiencia hace la diferencia. Exactamente como Televisa. Exactamente, el villano tercero tiene mucha experiencia y cayó en el garlito ese Shocker, y ese pique sigue tremendo, aunque el villano tercero y Atlantis ya salieron de este compromiso, ya ganaron la caída, ellos salen, los que se van a enfrentar es Shocker y Mr. Niebla, pero este pique, Leo Magadán, sigue candente. Este pique es algo extraordinario, toda la gente lo sabe. Villano tercero nunca le perdonará a Atlantis. Atlantis nunca será amigo del villano tercero, eso es un hecho. Esa es la realidad. Ya se van tanto Atlantis como el villano tercero. Jesús Zúñiga. Observemos tranquilamente, esto es máscara contra máscara. Shocker quiere madrugar. 1-2, solo 2. Se me hacía demasiado pronto para Mr. Niebla, que es un hombre de gran fortaleza, e insisto, está pasando por un gran momento. Cierto. Cierto, Jesús, y esta es la voz de la México Catedral, que se deja escuchar con el grito de Niebla, Niebla, Niebla. Shocker es el personaje que tiene que remar contra la corriente, rudísimo de 5 estrellas, muslazo al puro estilo del cavernario Galindo y los viejos fantasmas de los viejos héroes luchísticos aparecen en este rombo de batalla, Pistolero Yáñez. Exactamente, como en aquel 1952. A una caída, máscara contra máscara, sin empate, sin insulto, entre los dos perdedores. Ya el referee había dado por iniciado la batalla, y recordábamos que en 1952 el Santo derrotaba a Black Shadow por la máscara. Jesús Zúñiga. Mira lo que está pasando en el centro de la plataforma, momentos que quisiéramos imaginar lo que pasa por el pensamiento, por la mente de Mr. Niebla, de Shocker. Él busca las cuerdas, pretende salir de ese candado a la cabeza, lo logra alcanzando las cuerdas, permite entonces que el Guarura indique, obligue y le exija a Shocker que suelte a su contrincante, tome un poco de tiempo. Ciertamente es el más castigado porque está sangrando con la máscara rota, Mr. Niebla. Ha sido dramática esta lucha. Shocker con graves aprietos se levanta. Bien por esta japonesa Ouki Gochi hacia el mismísimo precipicio. Shocker tendrá que volar. Shocker a la una, Shocker a las dos, Shocker. Y esta flecha humeante que se fue incendiando en el ambiente de la México Catedral. Un Shocker que llegó pleno. ¿Cómo no? Y nos hizo recordar al faraón en aquella lucha ante Fishman
en una lucha de máscara contra máscara. Vean ustedes qué impresionante tope, cómo le vuela la cabeza a ese luchador, la hace hacia un lado, no es que se la rasgue, se la rompa a Jesús Zúñiga, pero sí la hace mover, impresionante. Mira lo que estaba ocurriendo, se quedan los dos y el conteo del referee, ¿cuántos van? 13. 14. Aquí si los dos no suben antes de los 20, los dos tienen que despojarse de las máscaras. No hay empate, no hay indulto. Ay, pues ya subió Shocker, escuchó el 18 de inmediato y ahora Mr. Niebla que alcanza el 19 y un tercio. Regresa en esta batalla fragorosa, estrangulándolo con la tercera. Ahí está Shocker, Shocker que recibe menos apoyo que Mr. Niebla, aunque sí hay aficionados que están de parte de Shocker. Pero la mayoría está con Niebla. Y ya la mancha sanguinolenta debajo de la máscara se asoma en el rostro de este que es Mr. Niebla. Preparación para castigo. Vamos a ver. Lo está cazando Mr. Niebla. Lo está cazando. Hay toque de espaldas. Uno, dos. Dos, 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 dos solamente. El rudo logró salvarse. Shocker tiene más vidas que un gato. Nos está demostrando la entereza, nos está demostrando lo que ha aprendido en la lucha libre profesional. Es aplicarse al 100% y ahora hace una señal de que lo va a liquidar. Deslucan a Mr. Niebla, qué terrible azotón le dan. Estos castigos son tan difíciles de soportar que muchas de las ocasiones los luchadores no pueden continuar una batalla. Hoy veremos qué tanta fortaleza y entereza tiene Mr. Niebla. No, pues tiene que tener mucha porque en juego está la máscara. Y ese Mr. Niebla está en serios problemas. Leo Magadán. Ahí lo tenemos, pistolero. Uno, dos. ¡Uy! La gente mordiéndose las uñas. Allá en segundo plano, un nerviosismo y una electricidad que se transmite banca por banca, hombro con hombro, la gente en este escenario de lujo, una super entrada pistolero Yañez. Así es, era la familia Cerecedo Valdivia, Jesús Zúñiga. Mira qué forma de bajar, ahora aprovecha el instante. Los dos están exhaustos, están cansados. No sé de tiempo, llevarán poco más de 15 a 20 minutos de estar aquí. Y ahora mortal hacia atrás, se adorna todavía Mr. Niebla. Dice otra, porque puedo dar eso y mucho más. Confío en mí mismo, eso es muy importante en una batalla de este tipo, de estas circunstancias. Confiar en sí mismo, lanza la segunda, pero demasiado tiempo porque Shocker se quitó. Sí, ya que dijiste de ese tiempo, con unos 15 minutos, nos hace recordar de una lucha que duró hora 15 minutos, una sola caída entre el Santo y Enrique Yanes. Así es, pistolero. Un saludo al maestro Yanes. ¡Vean nada más! Esto es para Ripley. La quebradora de espaldas. Y hay cuerdas de por medio. Se le enroscó Mr. Niebla y el castigo era de rendición inmediata, pistolero Yañez. Qué inteligencia de Mr. Niebla al sentir cerca la cuerda. Luego, luego la sujetó y tuvo que romper el referee. Vean ustedes, ahí sintió la cuerda, la sujetó, le aprisionó perfectamente. Dice, de aquí no me muevo, Jesús Zúñiga. Muy inteligente Mr. Niebla. La diferencia puede ser la inteligencia. La corbata y se lo lleva justamente igual. Espalda plana, uno, dos. Esto es emoción. Sí, señor. Y viene el oleaje ahora del lado del rudísimo de cinco estrellas. Buen muslazo por parte del rudo. Esto es un foul, es un foul y hay cuerda. Hay foul y cuerda, foul y cuerda, foul y cuerda, foul y cuerda, por favor. Puede ser, esto es increíble, un foul, es después un hay espaldas, increíble. Hay espaldas planas y hay cuerdas, mira, ahí esto está, es inválido. Ahí está el comisionado Ray Mendoza diciéndole que había cuerdas de por medio, eso dice el comisionado que no, todavía no termina la batalla y va a tener que continuar. Muy bien hecho por el comisionado Ray Mendoza. Estas son las decisiones polémicas, pero mira, más allá del foul, que puede ser o no, me queda muy claro que hay espaldas planas, pero cuerdas. Vamos a ver, mira, Leo. Ahí hay un foul. Ahí está claro. Un golpe prohibido. Clarísimo. Pero fíjate ahí cómo está, le está dando en prohibido. La pierna. No le dio y en después la zona prohibida. Viene la espalda plana, pero pone un pie en la soga. Lo ve el comisionado y como es una lucha de máscara contra máscara, tiene que ser limpio Jesús Zúñiga. Y mira, lo que me agrada mucho más es la sabia decisión más allá del foul o no. La espalda plana no vale porque había cuerdas y la pierna le estaba poniendo el mismo Shocker.
Esto continúa, no se termina. Y esto es historia. Mañana, hoy es noticia. Forma de proyectar, estupendo. Muy bien, Mr. Niebla ahora aprovecha y lo desnuca de esta forma. Lo va a proteger el Lugo. No, es el Lugo. No, el Lugo, mira Joker, lo que está haciendo. Mira, Joker. No, Joker, no, 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 no. El verbo ya perdió. Y ahora tiene que... tiene que sucumbir ante las circunstancias. Un duelo controvertido, polémico a todas luces. Pues en verdad fue polémico, pero el comisionado hizo lo justo. Dijo que tenía que continuar la batalla porque las piernas de Joker estaban sobre las hojas. Y como es el comisionado en turno, Rey Mendoza, un ex luchador de mucha experiencia, dijo, esto tiene que continuar, continuó y ganó Mr. Niebla con la enredadera del mundo. Esta es la repetición. Ven ustedes la pierna izquierda de Joker. Viene el conteo del referee, él no se había percatado. Ahí están los 3 segundos del reglamento, según el referee Joker había ganado, pero el comisionado Rey Mendoza hizo lo correcto, Jesús Zúñiga. Muy bien, pues aquí está el comisionado, recibe las reclamaciones, dice antes yo lo había rendido, fueron 3 segundos, yo no me voy a despojar de mi máscara. Sin embargo, más allá de los arrebatos y alegatos de Joker, hay que cumplir. Sabemos que es un gran muchacho, es un caballero, un gran profesional, él venía a ganar como todos sus contrincantes. Sin embargo, uno tenía que perder, uno tenía que llevar ese estigma y desafortunadamente en esta noche ese estigma lo tendrá que sufrir Joker perdiendo su máscara y hoy conoceremos al hombre que se esconde detrás de este ambital. Y muy molesto Leo Magadán, allá está al fondo su padre, el Pato Soria, ese gran rudo de 1960 y 70. En esta fecha, 24 de septiembre de 1999, Joker pierde la tapa, el enigma, lo más sagrado para un luchador enmascarado, aquí en esta México Catedral. En un lleno impresionante, Mr. Niebla fue el verdugo. 1999, de hecho, ha sido el año del técnico, Javier. Así es, Leo Magadán, este año está por terminarse. Vamos a escuchar al anunciador. Soria, edad 27 años, originario de Guadalajara. Años de luchador, 7. Joker dice llamarse Yair Soria. Edad, 27 años. Originario de Guadalajara. Con 7 años de luchador. Qué momentos tan impactantes. Yair Soria, 27 años, originario de Guadalajara, 7 años de profesional. Y así como profesional, reconoce que Mr. Niebla en esta noche fue mejor que él. Hace unos años, en este mismo local, frente a este mismo público, él ganaba una máscara, la de caos. Pero hoy, con lágrimas en los ojos, tiene que, déjeme decirlo, tragarse la frustración, que es mucha. El perder la máscara de un luchador significa cuántas cosas, Juan. Bueno, en verdad significan muchas cosas, pero aquí, este muchacho, que es Yair Soria, el hijo del Pato Soria, el antiguo Joker, pues de nombre, tiene que irse hacia adelante. Tiene con qué. Es un luchador de mucho, mucho pundonor, un luchador olímpico, un luchador que ha puesto el nombre de México muy en alto en lugares del mundo. Nada más, quiero agradecer a todo el público. ¡Pero de todos modos soy el más guapo! Es el más guapo y el rudo del milenio. Este es Joker. El hombre eléctrico, Yair Soria. 7 años como luchador, 27 años de edad. Originario de la Perla de Occidente, Guadalajara, Jalisco. Lo dijimos antes, hay momentos en la vida como estos, buenos y malos.